Hola, hola, amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Hola, hola, amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Hola, hola, amigos, ¿cómo están hoy día? Hola, hola, amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Yo muy bien y muy contento porque ya es jueves y vamos a realizar dos nuevas actividades. Los invito. Voy a llamar a la Miss para ver cómo vamos a realizar estas actividades. Miss, parece que no me escucha. Miss, ¿quién me llama? Soy yo, el perrito. Vamos a hacer las actividades con nuestros amigos de Sunshine. Vengan, amigos, a hacer las actividades. Amigos, muy buenos días. Hoy vamos a iniciar esta actividad dando forma a un simpático títere de mano de una vaquita. ¿Cómo lo vamos a hacer? En su kit llevan estos materiales y para eso van a utilizar esta bolsita de papel. La vamos a plegar en la parte superior, ahí, no por la parte que se abre, sino que por la otra parte. Se pliega ahí, ¿cierto? Pegadita. Y vamos a dar forma a una vaquita. Pero esta no es una vaquita común y corriente. Es una vaquita que va a estar muy entretenida. Así, vamos a ubicar ahí las patitas delanteras como manitos. Así. Vamos a ubicar los ojos aquí y aquí. ¿Qué le faltará a esta vaquita, amigos? ¿Qué le faltará? A ver, estos cuernitos que son como unos cachitos que tiene en la parte superior de su cabecita. Muy bien. ¿Qué más le faltará a esta vaquita? Sí. Esta parte de aquí con una gran sonrisa en donde está su hocico, ¿cierto? Y vamos a ubicar sus orejitas, una orejita y dos orejitas. Además, esta pieza que está acá va a ser parte de la cola. Así. ¿Pero qué tiene de especial esta vaca? Dos cosas. Lo primero, le vamos a pedir ayuda a la mamá o al papá para que corte por la línea punteada que está aquí, pegar la parte superior arriba y la parte inferior abajo. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Estas piezas, cuando ya están todas pegaditas, quedan pegadas así y esta parte se abre y se cierra. ¿Se fijan? Así. Y así le damos forma a este títere de mano. Entonces ustedes introducen su manito así y miren cómo se mueve la vaquita. ¡Qué lindo! Los invito a realizar esta entretenida actividad para este día jueves. Y les recuerdo además que la vaca también es un animal que habita en la granja, vive en los campos de nuestro país, se alimenta de pasto, también es un animal mamífero y es gran productora de leche. Con la leche que sale de las vaquitas se elaboran muchos productos como el queso, los yogurts, la mantequilla, etc. Esta es la amiga vaca. Muy bien, amigos, la segunda actividad del día jueves consiste en seriación. ¿Qué es la seriación? Miren, primero vamos a observar que tenemos aquí figuras de unos lindos gansos, que son como una especie de unos patitos, ¿cierto? Estos gansos están ubicados aquí en distintos tamaños.
¿Cuántos gansos tenemos? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora en inglés. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gansos. Tenemos esta cantidad de animalitos. Estos gansitos se caracterizan también por ser animalitos de la granja. Tienen 2 patitas, su cuerpo está cubierto de plumas, tienen un pico para alimentarse y sus patitas también son muy cortitas. Los gansos también son animalitos que se reproducen por huevos, por lo tanto son ovíparos. Los gansos que les presento a continuación tienen distintos tamaños y los podemos ordenar desde el más grande hasta el más pequeño o desde el más pequeño hasta el más grande. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ubicar primero el gansito más grande aquí. ¿Y cuál sigue? ¿Seguirá este, este, este o este? A ver, veamos. ¿Será este? ¿Y después este? No, si los voy a ordenar desde el más grande al más pequeño, debo ubicarlos en orden. ¿Cuál seguirá a continuación? Sí, muy bien. Ese ganso y el más pequeñito aquí. Los he ordenado desde el más grande hasta el más pequeño. Pero también los puedo ordenar desde el más pequeño hasta el más grande. Recordemos, ¿cuántos gansos teníamos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente, amigos. Ahora a realizar la actividad para que puedan reforzar los números y, lo más importante en esta oportunidad, a seriación de animales, en este caso con el concepto de tamaño, desde el más grande al más pequeño o desde el más pequeño hasta el más grande. Adiós, amigos. ¡Ay, qué entretenidas actividades que hicimos hoy! Trabajamos con un títere de mano de una vaca. Y también hicimos tareas de seriación de unos gansos de la granja. ¡Maravilloso! Amigos, no olviden verme mañana, a mí o a mi amiga vaca. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Chao, amigos! ¡Chao, amigos! Con mi mano dijo chao. ¡Chao, amigo! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!